Después de muchos años, el telescopio James Webb acaba de hacer un codicioso descubrimiento en Próxima B. Además de nuestro propio secreto en el universo, la vida siempre ha sido un misterio para la ciencia y el resto del mundo. El telescopio James Webb levanta expectativas con cada nuevo resultado que lanza, lo que conduce a un ciclo de progreso continuo en esta aventura cósmica. Existen más de un cuatrillón de planetas solo en nuestra galaxia. Por lo tanto, es posible que haya un planeta o una luna más allá de nuestro sistema solar que pueda albergar vida. Para decirlo de otra manera, ver vida extraterrestre inteligente allí. Una vez más, se ha encontrado en uno de los planetas más grandes y cercanos a la Tierra, y ese descubrimiento puede contener la respuesta a todas nuestras preguntas sin respuesta. La búsqueda de vida extraterrestre ha estado en curso durante mucho tiempo. Para entender Próxima B, el telescopio James Webb proporcionará todas las respuestas. Los exoplanetas son astros que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, que es lo primero que debemos entender. Estos planetas se mueven de manera errática en este momento, y encontrarlos es un gran desafío. La búsqueda de ellos requirió el uso de varias técnicas, incluso el tránsito, la fotometría y la espectroscopia Doppler, porque no tenían un telescopio poderoso para hacerlo antes del James Webb. Dejando todo lo demás de lado, Próxima B es el exoplaneta más cercano a la Tierra y se encuentra a 4,24 años luz de distancia, girando alrededor de su Sol, y se conoce como Próxima Centauri, que también es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Pero entonces, ¿qué tiene de especial este exoplaneta en comparación con otros miles de millones de planetas? Los científicos quedaron asombrados por la luz artificial que emite este astro. Esto los llevó a especular que podría haber vida en el lado oscuro del exoplaneta y que podría ser tecnológicamente más avanzado que el nuestro. Debido al telescopio James Webb, ahora es posible investigar este astro que está tan lejos y es difícil de detectar. Ahora observemos una breve introducción del telescopio espacial más grande y fuerte jamás creado, que podrá ver a través de las nubes de polvo, que es su principal cualidad. Además, los enormes espejos que alimentan el telescopio están recubiertos de oro. Estos reflejarán la luz infrarroja y producirán una imagen que es inimaginable para nosotros. Uno de los primeros hallazgos que arrojó este telescopio es el descubrimiento de Próxima B. Pero la idea clave es que para que exista vida en primer lugar, un planeta que se piensa que es habitable necesita ser similar a la Tierra. Para encontrar las asombrosas diferencias entre Próxima B y nuestro planeta, hay que compararlos. Próxima B es 1,27 veces más grande que la Tierra y está a 9.656.064 kilómetros del Sol, mientras que nuestro planeta está a 149.668.992 kilómetros. Debido a que la estrella Próxima Centauri es 40 veces más diminuta que el Sol, ahora se cree que Próxima B será habitable. Esta distancia lo sitúa en el 5% de la distancia del sistema solar. La zona habitable de Próxima B, según los científicos, permite la presencia de agua en su superficie. Dado que Próxima B está a 4,24 años luz de la Tierra, también implica que hay un suelo terrestre similar a las montañas. Aunque no parezca muy lejos, en el espacio se siente como si estuvieras justo al lado. Próxima B, que ha estado materialmente bloqueada en movimientos sincrónicos durante 11 días terrestres, ha completado un ciclo de un día. En lenguaje sencillo, un lado de este planeta siempre recibe luz, mientras que la oscuridad reina en el otro. Sabiendo que es un exoplaneta increíble para buscar vida extraterrestre, el movimiento es comparable al de la Luna en la Tierra. ¿Qué hacen los científicos para averiguar si Próxima B alberga vida extraterrestre? Ellos buscan frenéticamente cualquier indicio de luz artificial que emana de la superficie de Próxima B. Es una de las primeras cosas que están haciendo los científicos. Avi Loeb es uno de los astrónomos de la Universidad de Harvard que dijo que el telescopio James Webb se puede programar para detectar cualquier luz artificial derivada de los lados oscuros y brillantes de Próxima B. Los cálculos de las curvas de luz del planeta y su estrella se realizan en el lado oscuro. ¿No crees que una civilización altamente inteligente que siempre haya vivido en la oscuridad hubiera desarrollado adaptaciones a ella? Se sabe que numerosos animales en la Tierra ven en la oscuridad. ¿Quién sabe? Los humanos podrían compartir esta habilidad. Cuando consideramos la luz artificial, solo nos viene a la mente esta inquietud. El lado positivo de Próxima B está expuesto a una cantidad significativa de rayos X y radiación ultravioleta, que es otro problema. Por lo tanto, la probabilidad de habitabilidad se reduce significativamente. Por otro lado,
la posibilidad de que allí pueda haber vida se hace aún más evidente. El SETI, la Organización de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, es el encargado de organizar uno de los principales objetivos del hallazgo. Los investigadores están examinando las señales de más de 200 estrellas enanas rojas. El telescopio Allen, otro potente telescopio, se utiliza para la búsqueda. Su principal prioridad es estudiar Próxima B. Otro giro en la historia fue el descubrimiento de una extraña señal de radio proveniente de la Dirección General de Próxima B. El radiotelescopio Parkes en Sydney, Australia, captó la señal. Cada vez que apartaban la antena de Próxima Centauri, la señal duraba unas 30 horas. La pérdida de la señal es lo que tiene a todos tan obsesionados con Próxima B. ¿Y por qué no deberían estarlo? Próxima B es un exoplaneta que nunca debe pasarse por alto para ser investigado. Es la razón por la que se envió una nave para estudiarlo, porque es la primera extraña señal desconocida que los humanos hemos recibido dirigida a la Tierra. El proyecto se conoce como el Breakthrough Starshot Project, pero me temo que ningún astronauta llegará tan lejos con la tecnología actual. Es un proyecto de 100 millones de dólares que enviará una aeronave a Próxima B con una vela. Dado que proyectarán la nanonave a través de láseres extremadamente rápidos, viajará al 20% de la velocidad de la luz, en comparación con los miles de años que tardaría si fuera una nanonave ordinaria. Muchos de los que escuchamos estas palabras en este momento podremos ser testigos de la entrada de la humanidad en otro sistema solar antes del final de nuestras vidas. Gracias a su descubrimiento, para asegurar que la humanidad puede explorar una estrella en el tiempo razonable en lugar de los miles de años que se requerían con el uso de los motores químicos actuales y la ayuda de la gravedad de los planetas de nuestro sistema solar, este es nuestro progreso más rápido hasta la fecha. Ahora, solo tomará 2 siglos llegar allí en lugar de miles. Sin embargo, también se están encontrando planetas que son habitables y similares a la Tierra, incluidos Kepler-452b y Kepler-186f y otros. Sin embargo, una estimación de 2012 indicó que estos eran todos los que existían en los cuatrillones de habitantes de nuestra galaxia. En la galaxia, las estrellas que tienen el mismo tamaño que el Sol constituyen alrededor del 22% del número total de estrellas. Ahora, estos soles son capaces de albergar un planeta del tamaño de la Tierra que los orbita. De hecho, estimaron que podría haber 200 mil millones de planetas que son capaces de albergar vida de la misma manera que la Tierra. Aunque hay mucho que tenemos que hacer y aprender, una cosa es segura: en el espacio siempre hay más progreso por hacer. Próxima B es la que tiene más probabilidades de hacerlo, por lo que será interesante ver cómo resulta. Siempre habrá cosas que superen nuestras expectativas. Además de Próxima B, el sistema Alpha Centauri alberga otros 2 planetas potencialmente habitables: Alpha Centauri AB y Alpha Centauri BB. Estos planetas orbitan las otras 2 estrellas del sistema, que son similares al Sol en tamaño y brillo. Alpha Centauri AB tiene una masa de 1,3 y un radio de 1,2, y orbita a una distancia de 1,25 AU de su estrella. Alpha Centauri BB tiene una masa de 0,93 y un radio de 0,9, y orbita a una distancia de 0,7 AU de su estrella. Ambos planetas se encuentran dentro de la zona habitable de sus respectivas estrellas, lo que significa que podrían tener agua líquida en su superficie. Sin embargo, estos planetas también enfrentan algunos desafíos para la vida, como la radiación estelar, las perturbaciones gravitacionales y las condiciones climáticas extremas. Para detectar estos planetas, los astrónomos han utilizado el método de tránsito, que consiste en observar el cambio de brillo de una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella. Este método permite estimar el tamaño y la distancia del planeta a la estrella, pero no su masa ni su composición. Para obtener más información sobre estos planetas, se necesita otro método complementario, como la espectroscopia o la astrometría. La espectroscopia consiste en analizar el espectro de luz de la estrella y el planeta para determinar su composición química y su temperatura. La astrometría consiste en medir el movimiento de la estrella causado por la atracción gravitacional del planeta para determinar su masa y su órbita. Estos métodos requieren instrumentos muy precisos y sensibles, como el telescopio James Webb o el Extremely Large Telescope ELT. El descubrimiento de estos planetas ha generado un gran interés científico y público por el sistema Alpha Centauri, que es el más cercano a nuestro propio sistema solar, además de ser posibles objetivos para la exploración espacial con sondas como las del proyecto Breakthrough Starshot. Estos planetas también son valiosos para el estudio de la formación y evolución de los sistemas planetarios, así como para la búsqueda de vida extraterrestre.
El sistema Alpha Centauri ofrece una oportunidad única para comparar diferentes tipos de planetas habitables en torno a diferentes tipos de estrellas, y para investigar los factores que influyen en la emergencia y el desarrollo de la vida. Sin embargo, también hay muchos interrogantes y desafíos que quedan por resolver sobre estos planetas. Por ejemplo, ¿cómo se formaron estos planetas en un sistema tan complejo y dinámico? ¿Qué tipo de atmósfera tienen estos planetas y cómo afecta a su clima y su habitabilidad? ¿Qué tipo de vida podría existir en estos planetas y cómo podríamos detectarla? ¿Qué implicaciones tendría el descubrimiento de vida en estos planetas para nuestra comprensión del origen y la distribución de la vida en el universo? Estas son algunas de las preguntas que motivan a los científicos a seguir investigando sobre estos fascinantes mundos. El sistema Alpha Centauri es el más cercano a nuestro propio sistema solar y alberga tres estrellas: Próxima Centauri, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. Próxima Centauri es la estrella más cercana al Sol y tiene dos planetas conocidos. Uno de ellos, Próxima B, se encuentra en la zona habitable, pero es poco probable que sea habitable debido a su bloqueo de mareas y su alta radiación. Alpha Centauri A y B son estrellas similares al Sol y forman un sistema binario. Recientemente se ha encontrado una señal de un posible planeta en la zona habitable de Alpha Centauri A, que podría ser del tamaño de Neptuno y tener una atmósfera con vida microbiana. Además, se ha detectado una extraña señal de radio proveniente de la dirección general de Próxima B, que podría indicar la presencia de una civilización avanzada. Estos descubrimientos han generado un gran interés científico y público por el sistema Alpha Centauri, que ofrece una oportunidad única para estudiar la formación y evolución de los sistemas planetarios, así como para buscar vida extraterrestre. El telescopio James Webb, el telescopio espacial más grande y potente jamás creado, será capaz de investigar estos planetas con mayor detalle y precisión, analizando su espectro de luz para determinar su composición química y su temperatura. También se ha propuesto enviar una nanonave al sistema Alpha Centauri con el proyecto Breakthrough Starshot, que utilizaría láseres para acelerar la nave al 20% de la velocidad de la luz y llegar allí en unos 20 años. La exploración del sistema Alpha Centauri podría revelarnos nuevos mundos habitables o incluso inteligentes, que podrían cambiar nuestra comprensión del origen y la distribución de la vida en el universo. También podrían impulsar el desarrollo tecnológico y científico de la humanidad, así como despertar nuestra curiosidad y admiración por el cosmos. El sistema Alpha Centauri es, sin duda, uno de los objetivos más prometedores e interesantes para la astrobiología y la astronomía en el siglo XXI. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!